guys, how are you doing? We are back, and today we are going to work page 158, here unit 9, and here says quotations and capitals. First, we are going to speak about quotations, writing direct quotations. So, the first thing that you need to identify is that a direct quotation is someone's exact word. Son las palabras exactas que alguien dice. Si quieres lo puedes escribir ahí al lado. Palabras exactas, ¿cierto? Que alguien dice. Que alguien dice. ¿Listo? Son las palabras exactas. Entonces, cada vez que hablemos de una direct quotation, es que vamos a hablar de palabras que alguien dijo. Por ejemplo, Jesús dijo, ¿qué fue lo que Jesús dijo? Vengan a mí, ¿cierto? Por ejemplo, cuando yo digo, mi mamá me dijo, Jenny, tiende la cama. Las palabras exactas que mi mamá dijo, es a lo que le llamamos direct quotations, ¿vale? Direct quotations. Dice, las direct quotations tienen unos puntos importantes a tener en cuenta para yo poderlas no solo identificar, sino también escribir. Dice, una direct quotation begins with a capital letter. Empieza con capital letter. Entonces, vamos a ir haciendo, por ejemplo, el ejemplo fácil que es. My mom said. Mi mamá dijo. ¿Qué dijo mi mamá? Haz la tarea. Entonces, do the homework. La direct quotation, en este caso, es esta. Estas fueron las palabras que dijo mi mamá. Mi mamá no dijo, mi mamá dijo. No, yo u otra persona es la que dice, mi mamá dijo. ¿Qué dijo tu mamá? Haz las tareas o haz la tarea. Esa es la direct quotation. Y primera clave es que empieza con mayúscula, ¿cierto? Luego dice, una direct quotation es separada del resto de la oración por una coma. Entonces, para yo separar las palabras exactas que dijo mi mamá de otra frase o de otras palabras que yo estoy diciendo, lo voy a separar con una coma. Entonces, aquí llevamos la primera regla, que es la mayúscula, ¿cierto? Aquí llevamos la segunda regla, que es la coma. ¿Listo? Luego dice, no uses coma si la quotation es una pregunta o una exclamación. ¿Listo? Entonces, si aquí, por ejemplo, hubiera sido una pregunta, what? Entonces, no se tiene que poner la coma. ¿Listo? Y la última regla, digamos, que debemos tener en cuenta, se llama quotation marks. Todos hacen conmigo así, quotation marks. ¿Qué significa estas quotation marks? Las comillas. Entonces, esas palabras que mi mamá dijo exactas, haz la tarea, las voy a meter en comillas. ¿Vale? Y a eso se le llamamos quotation mark. Entonces, esta es nuestra tercera regla. Nuestra tercera regla es que las palabras exactas se ponen en comillas. Entonces, tres reglas. Primero, quotations deben iniciar con mayúscula. Número dos, van con una coma, se separan con una coma. Y número tres, deben estar dentro de unas famosas comillas, que en inglés se dicen quotation marks, ¿listo? Entonces, que es la regla número 3, significa ponerlo en comillas, quotation marks. ¿Por qué? De esta manera estoy acentuando y darle, digamos que esa importancia y relevancia a las palabras exactas que alguien dijo, ¿listo? ¿Qué dijo mi mamá? Haz la tarea. Como cuando tú le estás contando a un amigo, ay no, y entonces imagínense que yo estaba ahí y mi mamá me dijo, Isabela, ve a hacer la tarea. Entonces, ¿cuáles fueron las palabras de la mamá de Isabela? Isabela, ve a hacer la tarea. ¿Ves? Esas palabras exactas son las que llamamos, eso es una direct quotation, lo que alguien dijo.
¿Listo? Direct quotation. ¿Yo por qué hago así una direct quotation? Porque son las palabras exactas. Si ven que yo las subrayé aquí, esa es la direct quotation. Estas de aquí son las quotation marks. Quotation marks. ¿Vale? Para que ustedes puedan identificar cada vez que aparece esto, entonces que ustedes ya saben que fue que alguien dijo algo. ¿Listo? So let's start to practice. Let's go here to Think B. In Think B says, study the following direct quotation. Be ready to answer the questions for your teacher. So listen up. Here says, Ralph Waldo Emerson once said. Ralph Waldo Emerson una vez dijo. ¿Qué dijo? Ojo, miren acá. Tiene la coma, tiene la mayúscula y tiene las comillas. Tiene las tres reglas. ¿Qué dijo el señor? The only way to have a friend is to be one. La única manera o la única forma de tener un amigo es siendo uno de ellos, ¿vale? Es siendo un amigo. Entonces, aquí, the first question says, why does the begin with a capital letter? ¿Por qué the empieza con una capital letter? ¿Por qué? Respondan ustedes. ¿Por qué empieza con una capital letter? Esto no lo vamos a escribir, solo estamos respondiendo. ¿Por qué empieza con la capital letter? Porque las palabras exactas que alguien dijo, esa frase debe iniciar con la mayúscula. ¿Listo? Luego dice, ¿por qué hay una coma después de said? ¿Por qué la coma? Tienes que entender por qué la coma. Porque la coma me permite entender que voy a separar un conjunto de palabras. ¿Vale? Cuando yo separo esta frase de acá de esta frase de acá, significa, ¿cierto? Que, o sea, que esta que voy a escribir acá tiene una característica especial. Por eso necesito separarla. Pues esta de acá es una direct quotation. Esta no es una direct quotation. Ralph Waldo Emerson una vez dijo. Eso no es la direct quotation. La direct quotation es qué fue lo que él dijo. ¿Right? The number three says, what are Emerson exact words? ¿Cuáles son las palabras exactas de Emerson? Entonces dice, la única manera de tener un amigo es siendo uno, ¿vale? Esas son las palabras exactas. Es todo esto que yo subrayo, ¿vale? Son las palabras exactas, la direct quotation. Y en la pregunta número cuatro nos dice, why are there no quotation marks before Ralph Waldo Emerson? ¿Por qué no hay las quotation marks antes de Ralph Waldo Emerson? O sea, ¿por qué no empezaron desde acá? ¿Por qué creen ustedes que no empezaron las comillas desde acá? Porque Ralph Waldo Emerson once said, eso no son palabras exactas. Las comillas se inician cuando hablamos de palabras, de las palabras exactas que alguien dijo. Por eso, en ese caso, no van comillas, ¿vale? Entonces, recordemos las tres reglas. Número uno, debe iniciar con mayúscula. Número dos, debe tener una coma que separa de otras palabras. Y número tres, las palabras exactas deben ir cubiertas o protegidas con las quotations mark, ¿right? So now, let's go to page number 159. And here says, place quotation marks around the part of each of the following sentences, which is a direct quotation. Aquí tenemos que identificar cuáles son las direct quotations, las palabras exactas, ¿vale? ¿Qué nos dice? Solamente póngale quotation marks. ¿Cómo son las quotation marks? Quotation marks, ¿vale? Las famosas comillitas. So here says, Jesus said unto him, Jesús les dijo a él, delante de él, ¿qué le dijo? I am the way, the truth, and the life. So these words are the direct quotations. Estas palabras son las que pertenecen a direct quotation. Number two, and God said, y dijo Dios, let there be light, que se haga la luz. Entonces, mírenlo acá. Comilla y comillas. O sea, hasta aquí, súper fácil. Solo estamos poniendo las quotation marks. Number three. Then said he unto his disciples, the harvest truly is plenteous, but the laborers are
few. ¿Sí? La miel es mucha, pero los obreros son pocos. Que esto fue lo que dijo Dios, Jesús, ¿cierto? Esto es lo que yo debo poner en comillas. Right, number four. And Mary said, my soul doth magnify the Lord. ¿Qué dijo Mary? My soul doth magnify the Lord. Number five. And Jesus said unto him, no man having put his hand to the plow and looking back is fit for the kingdom of God. Entonces, acá, ¿vale? ¿Qué fue lo que Jesús les dijo? ¿Qué fue? Estas palabras exactas. No es un resumen, no, son las palabras exactas. Number six. And they said, believe unto the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved in thy house. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Vale? Esas fueron las palabras que dijeron. Luego dice, then Agrippa said unto Paul, almost thou persuades me to be a Christian. Casi que ellos logran persuadirme de ser un cristiano. Esas fueron las palabras que Agripa le dijo a Paul. Right? Very good. So now you are going to do 8, 9 and 10. Ustedes van a hacer el 8, el 9 y el 10. ¿Listo? 20 segunditos. Eso no necesita, no tiene mucha ciencia. Mientras lo están haciendo, el 8, number 9, sorry, number 8, 9 and 10. So let's remember the three principal rules. Las primeras tres reglas principales. Uno, que inicie con mayúscula. Dos, debe estar separada de una coma. Y tres, debe tener las quotations mark. ¿Vale? ¿Really? So eso es lo que, digamos que es lo que identifica que una direct quotation esté bien hecha. ¿Vale? Very good. So now, and looking upon Jesus as he, and looking upon Jesus as he walked, he said, behold the Lamb of God. ¿Sí ven? Mientras estaban mirando a Jesús y él caminaba, él dijo, behold the Lamb of God. And Abraham said, my son, God will provide himself a lamb for a burnt offering. And I will close the quotation marks. Right here, he must increase, but I must decrease, said John the Baptist. It is important here that you can notice something. Not always the quotations, the direct quotations, are going to be at the end of the sentence. No siempre van a estar al final de la oración. No siempre. Las quotations, las direct quotations, también pueden estar al principio. Aquí dice, él debe crecer mientras yo debo mientras yo debo disminuir. Dijo John el Bautista. Juan el Bautista. ¿Qué fue lo que dijo? Aquí está. ¿Sí ven? ¿Sí? Él debe crecer y yo debo menguar. Dijo Juan el Bautista. Bien, entonces aquí tenemos, nos damos cuenta que al inicio sí tenemos una direct quotations, right? Now here, add quotation marks, commas, and end marks to these sentences, adapt from Pilgrim's Progress by John Bunyan. So here says, what dost thou here ask a man named God Will? Listen up. What dost thou here ask? ¿Qué está haciendo esto acá? Entonces, quotation mark, coma. ¿Sí ven? Están las tres reglas. Inicia con mayúscula, tiene sus quotation marks y tiene la coma que los separa. ¿Qué estás haciendo aquí? Preguntó un hombre llamado Woodwill. ¿Ven? Christian replied, el cristiano respondió, I come from the city of destruction, but I am going to Mount Zion to be delivered from the wrath to come. Christian replied, y el cristiano respondió, coma, quotation marks, quotation marks. Right? And here let's put the period.
¿Vale? El final. Aquí nos faltó el signo de interrogación, ¿vale? Porque es una pregunta. Next. Will you let me enter through the gate? Sir, asked Christian. ¿Usted me dejaría entrar a través de la puerta, señor? Preguntó Christian. So, question mark, comillas. ¿Ven? Aquí nos están diciendo, el señor preguntó acá. Number four. Certainly you may enter, Christian said, goodwill. Dice acá, certainly you may enter, Christian said, goodwill. Ciertamente tú puedes entrar, Christian, dijo goodwill. Entonces, quotations mark en coma. Certainly you may enter, Christian, coma, said goodwill. Right? Next, here, let we go. Number five, Mr. Interpreter next ask Christian, what will you have me to do for you? So, quotations marks, and here we have the question mark, right? Because he asked Christian. Will you give me the guidance for my journey? Asked Christian. So, ask, como preguntó, pues necesito el quotation, the question mark. Y aquí vamos a poner quotation marks, ¿vale? Number seven. Interpreter said, some will pretend to help you, but their ways goes down to death. Right? El intérprete dijo, coma, quotations mark, some will pretend to help you, but their way goes down to death. Quotations mark. Right? So now, 8, 9, and 10, you are going to do it. Please, guys, let's start to do it. Tienen que hacer ustedes esas tres. Christian, listen carefully to all I tell you, caution interpreted. Christian, listen carefully to all I tell you. Cautioned interpreter. Number nine. As Christian looked on the cross, someone said, thy sins are forgiven. Number 10. After Christian's burden rolled into the tomb, he sang, what a place is this? Right? So did you do it? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, tilling, tilling. Very good. So here, Christian, listen carefully to all I tell you. Quotation marks. ¿Sí? Como que reaccionó el intérprete. Ahora aquí, as Christian looked on the cross, mientras Christian miraba la cruz, alguien dijo, coma, ¿qué dijo? Thy sins are forgiven. Los pecados han sido perdonados. Can you see it? Easy job. Next, after Christian burden rolled into the tomb, he sang. What a place is this? Él cantó. ¿Qué cantó? What a place is this? Bien. Entonces aquí nos damos cuenta que estamos hablando de palabras exactas que alguien dice. Tiene que ser, hijitos, las palabras exactas. ¿Vale? No es como, por ejemplo, tu mamá te dice, Juanita, organiza tu cuarto. ¿Cierto? Las palabras que la mamita de Juanita dijo fue, organiza tu cuarto. Yo no puedo decir que las palabras exactas de mi mamá es que mi mamá no me mandó a organizar mi cuarto. No. Una cosa es, estás hablando de una acción. Mi mamá me mandó a organizar mi cuarto. Pero cuando yo digo, y mi mamá me dijo, organiza tu cuarto. Estoy diciendo que las palabras exactas fueron organiza tu cuarto. ¿Vale? So let's move on, guys, to the next page. We are going to move to page number 160. Yes? And here we have quotation marks for titles. Quotation marks para títulos. Entonces, usa una quotation mark. Quotation mark. Ya no estamos hablando de palabras exactas,
sino de comillas, usa comillas, antes y después de los títulos de pequeñas historias, poemas, canciones, capítulos, artículos y alguna otra parte de libros, revistas y periódicos. Por ejemplo, Rikki Tikki Tavi es una historia de Rudyard Kipling, ¿cierto? O cuando yo digo, I have memorized the poem The Village Blacksmith. Yo he memorizado el poema The Village Blacksmith. Ese poema le voy a poner sus quotations mark, right? Very good. So now here says, think A, insert needed quotation marks around the titles in these sentences. So here we have, James Weldon Johnson describes Adam in his poem The Creation. En su poema La Creación. James Weldon Johnson describe a Adam en su poema La Creación. ¿Vale? Number two. We open the meeting by singing Onward Christian Soldiers. Este es el nombre o el título de la canción. Por eso le voy a poner quotations mark. Number three. The main article in today's paper was entitled Decreasing the National Debt. El artículo principal en el periódico de hoy fue titulado Disminución de la deuda nacional. ¿Cómo se entitula ese artículo? Disminución de la deuda nacional. ¿Vale? Next, number four. Haley read Poe's short story, The Telltale Heart. ¿Cierto? Entonces dice, Haley leyó la pequeña historia de Poe llamada The Telltale Heart. The Telltale Heart. Right? So we got it right here. Next, number five. I enjoy the poem The Road Not Taken by Robert Frost. So listen up. I enjoyed the poem The Road Not Taken by Robert Frost. Yo me disfruto el poema The Road Not Taken, escrito por Robert Frost. ¿Vale? No pongo quotation marks en Robert Frost porque Robert Frost no es el título ni de un capítulo, ni una canción, ni un poema, ni una historia, ni un artículo, ni partes de un libro, ni revistas, ni periódicos. Él es el nombre de una persona. Por eso no le voy a poner de Robert's, no le voy a poner quotation marks. ¿Right? Next. So here we have. Number six. The gift of the Magi is in this collection of short stories by O. Henry. So, The Gift of the Magi es el título. Está en la colección de las cortas historias que escribió O. Henry. ¿Vale? Es así como se define. Next, number seven. Chapter 8 of our history book is called Africa Long Ago. El capítulo 8 de nuestro el libro de historia es llamado África desde hace mucho tiempo. ¿Cómo se llama el capítulo? Africa Long Ago. Right? Number 8. Jabberwocky is a completely nonsensical poem. Este es el poema. ¿Sí ven? ¿Cómo se titula? Next. Robert Burns was a well-known Scottish poet who wrote such poems as To a Mouse. Miren acá. Robert Burns fue un buen reconocido poeta escocés quien escribió poemas como To a Mouse. ¿Sí ven? Es importante entender entonces ahí el sentido. Number 10. Everyone in the auditorium rose to his feet as the Star-Spangled Banner was played. Todo el mundo en el auditorio se levantó sobre sus pies mientras el Star-Spangled Banner empezó a reproducirse, ¿cierto? O sea, esto es una producción. Entonces aquí lo ponemos como
and quotation marks. Right? Very good. So here, next, we are going to continue with the page number 161. And here says, quotation mark or underlining, comillas o subrayo. Dice, ubica entonces las quotation marks que necesitan alrededor de las palabras del orador en este pasaje tomado de Marcos 14, 26 al 31. And when they had sung an hymn, they went out into the Mount of Olives. And Jesus said unto them, y Jesús les dijo a ellos, coma, quotations mark, all ye shall be opened because of me this night. Y cierro acá, ¿vale? But Peter said unto him, pero Pedro les dijo a ellos, comillas, ¿cierto? Although all shall be offended, yet will not I. Cierro con mis quotations mark. Next, and Jesus said unto him, y Jesús les dijo a ellos, ¿qué les dijo? Verily I say unto thee, that this day, even in this night, before the cock crow twice, thou shalt deny me thrice. Eso fue todo lo que Jesús les dijo. Lo pongo en quotations mark. Right? Next. But he spake the more vehemently, if I should die with thee, I will not deny thee in any ways. Pero luego habló con mayor vehemencia y dijo, if I should die with thee, I will not deny thee in any ways. Sorry, ways. You see? This is the way. So you need to put the quotation marks. Now, let's move on to page to exercise thing B. And here says, correctly underline or put quotation marks around the titles in the following sentences. Pay attention right here. Here says titles. No vamos a hablar de direct quotation, sino de titles. And here we have, today's story in the New York Tribune is entitled Tornadoes Hit the Midwest. Entonces, la historia de hoy en el New York Tribune es titulada Tornadoes Hit the Midwest. ¿Bien? Es el título. Number two. If you are still looking for a copy of America for Me, it is in this book, Favorite American Poems. Favorite American Poems es el libro, pero una historia o una pequeña parte de ese libro, que puede ser una historia, es esta, America for Me. Por eso la voy a poner en quotations marks, ¿vale? Number three, I gave him the following books, David Copperfield, Black Stallion, and Call of the Wild. ¿Listo? Entonces, aquí dice, pilas acá, yo le di a él los siguientes libros, David Copperfield, Black Stallion, and Call of the Wild. ¿Aquí hay para poner quotation marks? No, aquí debo es subrayar, porque recuerden que las reglas para subrayar, se debe subrayar libros, ¿vale? Se deben subrayar libros. Number four. Stephen Foster wrote the song My Old Kentucky Home. But he did not write Yankee Doodle. Stephen Foster escribió la canción My Old Kentucky Home. Pero él no escribió Yankee Doodle. Como también es una canción, pues también le voy a poner quotations mark. Right? Number five. I read a book about the USS Maine called The Start of a War. El inicio de una guerra. Este es el libro. ¿Bien? Entonces, por eso lo subrayo. Number six. There was a review of Nelson's book, The Life of Paul, in the latest Time magazine. ¿Bien? Entonces, ¿cómo se llama el artículo en la revista? The Life of Paul. ¿Bien? Number seven.
When the frost is on the pumpkin is one of my favorite poems by James Whitcomb Riley. When the frost is on the pumpkin is one of my favorite poems by James Whitcomb Riley. Here, right here. Yes? Right, so here we put the questions, quotations marks. Right, and then we move with the number 8. The Woman with a Shawl by Picasso is painted predominantly in blue. ¿Vale? Este que es una obra de arte, ¿cómo le voy a poner? La subrayo, porque recuerda que las obras de arte se subrayan, ¿cierto? De Picasso está pintada predominantemente en azul. Number 9. Stevenson's Treasure Island is divided into 6 parts. The last part, called Captain Silver, opens with a chapter called In the Enemy's Camp. Entonces dice, el Stevenson Treasure Island está dividido en 6 partes. O sea que estamos hablando aquí de un libro. La última parte, llamada Captain Silver, la última parte, abre con un capítulo llamado In the Enemy's Camp, en el campo del enemigo. Por eso esos van entonces con comillas. ¿Listo? O sea, quotations marks. Recuerda que quotations marks son las famosas comillas, que las usamos principalmente en dos propósitos. Uno, para las direct quotations, ¿cierto? O sea, para las palabras exactas que alguien dice. Y dos, para títulos. ¿Títulos de qué? Bien sea de historias, de poemas, de canciones, de capítulos, de artículos, de partes de libros, de revistas y de periódicos. ¿Vale? Very good, guys. Excellent job. So thank you for your time, and I will see you in the next video. Bye bye.